Durante las primeras sesiones ordinarias del año del Consejo Municipal, las cuales terminaron el pasado 28 de febrero, los cabildantes realizaron debate de control a varios funcionarios de la Administración Municipal. Las sesiones ordinarias se dividen en cuatro periodos al año, durante el mes de febrero, mayo, agosto y noviembre. Pues iniciamos el primer periodo de sesiones ordinarias en el mes de febrero, haciendo el control político que se hace siempre con la administración y más que todo con los secretarios que tengan que ver con las diferentes dependencias. Tuvimos la oportunidad de invitar a ese hospital, a la gerente, invitamos también al secretario de salud, invitamos al secretario de gobierno, la secretaría de Hacienda, la secretaría de educación, y ellos pues rindieron informe al consejo de lo que se había hecho el año pasado y el plan de acción para este año. Como ustedes bien saben, pues el año pasado un año muy difícil, pero más sin embargo ellos también hicieron un trabajo muy importante. Uno decir de que se cumplieron las expectativas del primer año, pues yo creo que es muy apresurado, pero vemos de que en este año se puede avanzar con el plan de desarrollo, que es lo más importante, con los diferentes proyectos que hay, y vemos de que el alcalde está haciendo una buena gestión y vemos de que se van a empezar las obras, que es lo más importante. Un hecho que se resalta, el presidente de esta corporación fue llevar las sesiones al Magdalena Medio Sonsoneño. Yo siempre he dicho que el consejo tiene que estar más cerca de la comunidad, y cómo hacerlo es descentralizar las sesiones. Está planteado en el plan de acción de la mesa directiva para este año, que es lograr ir a los 8 corregimientos que tenemos. Tenemos esa gran meta, ya empezamos con el Magdalena Medio, con Jerusalén, la Danta y San Miguel, hicimos un buen ejercicio allá, muy contenta la comunidad porque se ha venido trabajando articuladamente con la administración y es mirar las necesidades y mirar qué soluciones se pueden dar también. Dos proyectos fueron enviados por la Administración Municipal al Consejo, uno de adición presupuestales y otro de traslados presupuestales, los cuales le fueron aprobados al alcalde. Terminamos ahorita el 28 y él manifestó que habían unos proyectos pendientes que de pronto llamaba a extraordinarias en este mes o en el mes de abril, pero de igual manera eso ya es facultad del señor alcalde y quedamos pendientes sobre esto. Estamos prestos para asistir si él lo convoca.